La Municipalidad de Puyehue realizó el lanzamiento de su programa turístico y cultural para este verano 2023, destacando que se trata de la primera comuna en la provincia de Osorno en contar con dos playas habilitadas por la Armada de Chile y además de confirmar el gran retorno del reconocido Festival Internacional de la Música Mexicana. Actividades que buscan promover la economía local y que se realizarán tanto en la zona urbana como rural de la comuna de Puyehue, tal como lo anuncia su alcaldesa Jimena Núñez Morales, haciendo también un especial llamado al cuidado del medio ambiente. Así que este año con más fuerza sí queremos realizar actividades masivas para que la gente pueda venir, disfrutar de una comuna hermosa, hacer actividades como la Feria Retomar, la Feria del Cordero, que es la fecha entre el 12 al 15 de enero. También retomamos la Semana Entre la Gallina, dos años que no se hace la Semana Entre la Gallina, del 23 al 28 de enero. Del 17 al 18 de febrero vuelve nuestro Festival Internacional de la Música Mexicana. La gente ya puede inscribirse desde la próxima semana, si Dios quiere, para poder venir a participar. Y muchas ferias en los sectores rurales, muchas actividades recreativas, artístico, culturales, para que la gente pase un bonito verano, pedirle a la gente sí que nos ayude en lo que es el cuidado del medio ambiente, porque queremos seguir teniendo una comuna que siga creciendo sustentablemente, pero para eso todos tenemos que colaborar con cuidar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Respecto a las playas, Núñez destacó el trabajo realizado por el Departamento de Turismo para conseguir la habilitación de las playas de Entre Lagos y Puerto Chalupa. La edil también se refirió al presupuesto aprobado por el Consejo Municipal para las labores de promoción e información. Están autorizadas por la Armada de Chile la playa de Puerto Chalupa y la playa de Entre Lagos. Hasta el momento, que significa una inversión de alrededor de 40 millones de pesos. Muchas comunas ponen una bandera roja, pero acá no, y respetar también los horarios y la señalización para que tengamos un verano tranquilo, seguro y feliz. Aprobamos alrededor de 40 millones de pesos para hacer promoción, porque en esta comuna se realizan muchas actividades. Yo diría que una de las pocas que hay tanta actividad, pero si no las damos a conocer, si no invertimos en promoción, la verdad es que la gente no sabe y pareciera que se hace mucho menos o se hace nada. Pero sí queremos eso, realzarlo y reforzarlo para que la gente sepa del sacrificio y del esfuerzo que no tan solo le pone la municipalidad, porque este es un trabajo en conjunto entre lo público y lo privado. Y damos gracias también a los privados por el apoyo, por el esfuerzo, por el empeño. Roberto Coronado, director de Turismo, Fomento Productivo, Medio Ambiente y Cultura, comentó del trabajo que se realizó para que la Armada de Chile autorizara las playas de la comuna. Esta temporada estival, Puyehue contará con salvavidas, ayudantes de playa e informadores turísticos para facilitar la estadía de los lugareños y visitantes. Mira, lo más complejo fue básicamente que nosotros tenemos que pasar por una serie de requisitos de la Armada. Nosotros en este año pusimos todos nuestros recursos para ir a buscar a la Armada, traerlos para acá. Hicimos dos revistas de embarcaciones y también vimos todos los aspectos técnicos y logísticos de ambas playas. Nos tiene muy contentos porque actualmente somos la primera comuna con dos playas habilitadas en toda la provincia. Vamos a tener cuatro salvavidas más tres ayudantes de playa, además de siete informadores turísticos y todo el staff que va a trabajar en recolección de basura, nocheros, etcétera. Tenemos un gran recurso humano que está acá, toda gente local, y eso también nos llena de mucho contento. La gente que está trabajando en los informadores turísticos, escuchamos a la comunidad, escuchamos a nuestros empresarios, que era una de nuestras grandes brechas, y esperamos que lo podamos mejorar este año, porque la gente que está este año son gente ya más madura, con experiencia en turismo, y estamos muy contentos y con alta ganas que empiece este año, que definitiva que ya empezó ya. Coronado valoró el compromiso de los privados en la ejecución de diversas actividades e iniciativas, tal como sucede con Aplasto Mi Lata, donde se podrán reciclar latas de bebida ayudando al medio ambiente, el reciclaje y la no contaminación.
Bueno, ese es uno de muchos proyectos y nosotros ya estamos trabajando con varios privados, y estos privados, que son los muchachos de Aplasto Mi Lata, creo que nos dan un buen impulso como destino para el tema de sustentabilidad. Las latas, la basura, tenemos que empezar a armarlo, estamos generando esta estrategia porque además sabemos y creemos que junto al privado son donde se avanza de forma más eficiente. Desde el Departamento de Turismo invitaron a la comunidad a visitar www.puyehuechile.cl, donde podrá encontrar información de servicios y un completo calendario de actividades.